Igo dadila sortuko Gasteizko Kontseilua eta bere izenean koordinatzaileak hitz egingo dugu. Egoitz Garamendiak. Gora Euskal Herria askatuta! Hola! Gora Euskal Herria sozialista! Hola! Arratzaldeon laburdo. Honaino ekarri gaitu askapen borrokak. Hamarkada luzeetako borrokan, aurrera dago zorak eman ditugulako gaude gaur hemen. Beste batzuek, utzi diguten testigua esku artean daukagula. Sortu jaio berria da, eta ibilbide berria egitera dator, antolakuntza heldu berri batekin. Ziklo politiko berriari borroka eskaintza lan berrituarekin egitea. Oso berri dako agulotik gatozen, eta badari gula bajan nahi dugun ere. Eta bide horretan, ez dugu azten erritar batasuna historikoki askapen nazional eta sozialaren bidean eman duen borroka. Sortun bildu garen kideok, herri borroka zahar eta berrietatik gatoz. Eta gure buruarekin zorrotzak izan garelako lortu dugu arlo herri hori egitzea. Y es verdad, en este largo camino no nos han faltado las contradicciones, ni nos faltarán en adelante, pero tenemos absolutamente claro que haciendo frente y superando las contradicciones se avanza, y la izquierda abertzale ha avanzado. Nos hemos mantenido firmes en los momentos más difíciles, sin olvidar de dónde venimos y sabiendo a dónde vamos. Askatasuna beti ipar. Eta badaukagu gure buruarekin arro bateko arazoirik. Estatuek ez diote eskaintza demokratikorik egin nahi Euskal Herriari. Betiko ukazioa, betiko indarkeria eta inposizioa, besterik ez. Baina ukazio horren aurrean, Euskal Herriari egiten jarraituko dugu. Euskal Estatu Sozialista egin arte, askatasun osoa hori zedelako helmuga bakarra. El nuestro es un proyecto socialista, y en ese sentido, tenemos que construir junto con los demás sectores comprometidos alternativas radicales que hagan frente a este sucio sistema que condena a tantísima gente a la más absoluta de las miserias. Porque ya estamos hartos de ver cómo echan a la gente a patadas de sus casas y de sus trabajos. Porque estamos hartos de las actitudes de la policía y de los bancos, de las actitudes de la patronal y las de algunos partidos políticos que han hecho en las instituciones todo lo que han querido y más durante los años en los que la izquierda abertzale ha estado globalizada. ¡Ay, qué tranquilos han vivido algunos! Pero las cosas han cambiado, y más que van a cambiar. Ez dugu gezurrik esango lagunok. Gatazkaren ondorio dagokionez, gauzak estankatuta daude. Azken hilabeteetan oso gertakari larriak izan ditugu Euskal Herrian. Estatuko sudurtzaleek prozesua blokeoaren lokatzetan gitu nahi dute. Euskal jendartea frustrazioa blokartu arazi, eta prozesu ezaren zama ezkerra bertzalearen gain jarri. El enemigo quiere una izquierda bertzale mentizada y a poder ser rota, porque divide y vencerás, porque es lo que siempre han soñado. Nos quieren solitos detrás de la pancarta a la hora de responder a sus ataques. Y nos quieren solitos detrás de la pancarta a la hora de reclamar la vuelta a casa de nuestros compañeros de lucha. Y lo hacen porque se sienten cómodos en ese esquema, porque saben que ahí ellos ganan y nosotros perdemos. Pero están muy equivocados si creen que vamos a caer en esa trampa, porque vamos a romper el bloqueo, y lo vamos a romper de la mano de las clases trabajadoras y populares de Euskal Herria. Vamos a poner freno a todos los ataques. Ya nos han enseñado los jóvenes estos días en Donosti cuál es el camino. Y le pese a quien le pese, le pese a quien le pese, vamos a traer a todas y cada uno de los presos exiliados políticos vascos a casa, a donde tienen que estar, porque les necesitamos aquí, trabajando junto a nosotros. Ante el bloqueo y la negación, iniciativa, lucha y dinámicas rurales. Borroka, bai, borroka. Borroka delako askapen prozesuan urratz berriak emateko bide bakarra. Erronka erraldoia dugu esku artean lagunok. Eta gu ez gatoz gaur ona
beste izer egin behar duten esatera, ez da pulpitotik hitz egitera ere. Ez gatozen apromesa utzaleak egitera, humiltasun eta determinazio osoz, kompromisazioa durante tantísimos años. Ese es el compromiso que uno de los militantes de Sortu y las ganas del compromiso de recorrer el camino hasta el final. Eta bide hori, gure borroka kideekin egin nahi dugu. Ernai eta Labeko gure kideekin. Euskal Herria Bilduko gure bidean lagunekin. Herri mugimenduarekin, langileekin, mundu guztiarekin. Esku artean daukagun erronka, handiegia delako, ibilian bakarrik abiatu edo inor bide bazterrera mozteko. Badakigu, aldaketarako baldintza politiko eta sozialak hor daudela oraindik. Baita Gasteizen ere, begien aurrean ditugu, baina ezin gara lokartu. Baldintza politiko hoberenak ere, usteldu egiten direlako antolakuntza eta borrokarik ez badago. Negozio zirkin eta pertsonalean zuen izinezten duten horientzat, PNV, patronala eta PP-rentzat, Gasteiz beti izan da, kontzerbadore eta eskuindarren hiriburua, beraien gotorlekoa. Baina azken urteotan, errealitate berri bat ari da loratzen. Auzo eta alor ezberdinetan, urte luzeetan egindako lan gogor eta isilaren islada hor dator, zuri betzetik koloretarako bidean. Hamaika borroken fruitua badator inongo zalantzari gabe, borrokak, borreroak bezala, milaka aurpegi dituelako. Euskarak gazeak ematea, borrokatzea delako, edo irrati libre bat sortu eta garatzea, edo gertzotan kultura laguizetara zabaltzea, edo lan eskubideak aldarrikatzea, edo eraso itinko erantzutea, edo memoria historikoa berreskuratzea. Esa es la enorme tarea que tenemos ante nosotros en adelante. Tenemos que articular un espacio de trabajo y lucha en Gasteiz que lleve los niveles de confrontación con los responsables de la opresión nacional y social en nuestra ciudad a unos estadios muy superiores a los actuales. Y tenemos que acertar a la hora de establecer una dialéctica apropiada entre la lucha de la calle y la lucha institucional, porque tienen que ser herramientas complementarias, porque en esa ecuación está la clave del éxito de nuestra estrategia. Hay que articular un espacio de trabajo lo suficientemente amplio e inclusivo como para que quepa todo el mundo, tanto las capas populares más combativas como los sectores más amplios. Hay que poner cara a los responsables de tantísimo robo y especulación en Gasteiz y hallar sus miserias, que sientan la presión social en el cogote y que se les caiga la cara de vergüenza. Y también hay que articular alternativas, porque no vale solo con protestar. Iraultza eraiki nahi dugu lagunok, kaleetatik eta instituzioetatik, eta demokrazia iraultzaile bat sortu, maiuskulatan idatzitakoa. Eta horretarako, ambizioa berreskuratu behar dugu. Ezkera abertzalea ezelako herri honetan jaio erresistitzeko, ezta soilik erantzuteko ere. Ezkera abertzalea herri honetan irabazteko jaio zen, eta horretara goaz. Eta garaipenean sinetzi behar dugu. Gure indarren gan, gure milain lagunen gan, lana, lana eta lana, antolakuntza eta borroka, irabazi ala irabazi, irabazi ala irabazi. Eguneroko borrokan egingo dugu topo laguno, animo eta jotake, hola Euskal Herria askatuta, hola Euskal Herria sozialista.